Hola, bienvenidos una vez más a Héroes del Rock. Hola, Seba, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Y muy contento de tener como invitado a quien nos visita hoy, Marcelo Moura de Virus, músico al que yo en particular y muchos de mi generación y más grandes también escuchamos hace 30 años. Un tipo cuya música me acompañó a lo largo de mi vida y momentos buenísimos. ¿Te acuerdas con qué disco llegaste a...? Con Guadu Guadu. Sí. Es más, creo que conocí a mi mujer bailando Guadu Guadu en un cumpleaños de 15, así que... No, de verdad. Que a mí me... Hola, primero, ¿qué tal? A mí muchas veces me paran y me dicen, por vos conocí a mi mujer y no sé si decirle disculpame o... No, en este caso todo bien. Cuando lo dijo temí que se parara y que intentara golpearte. No, para nada. Otra que me dicen mucho es gracias a vos heredé el gusto por la música. Y yo digo, bueno, hubiera sido mejor dar un departamento en Libertador. No estoy tan seguro. Yo para desmitificarme un poco, porque la verdad es que, como te dirán todos los músicos héroes del rock, a mí me queda enorme la palabra. Creo que todo habrá sido un lugar común esa respuesta. Sí, pero también lo que pasa es que, por un lado, hablamos de tus héroes, que quizás los tengas, quizás no. Pero también muchos no se dan cuenta de que lo son. O sea, en la mirada del fan por ahí hay como un brillo de deslumbramiento, pero también hay algo que algunos, no digo en todos los casos, porque para algunos sos el ídolo y nada más, pero en otros casos realmente tu música le cambió la vida a la gente. Y eso, para mí, la palabra es héroe. A mí me pasa eso. Sí, también es, digamos, la acepción de cómo se ve la palabra. Yo tengo un poco la palabra de héroe más como Superman, Batman, una cosa un poco más imaginativa. Yo en líneas generales, para mí han funcionado la gente a la que yo he tenido mucha consideración. Un caso puntual, el Flaco Spinetta. Para mí son nortes, son ejemplos. Claro. El envión que podría propulsarlo al aire. En algún punto espero más allá de haber agradado con la música o de haber hecho pasar buenos momentos, espero haber pasado y seguir pasando por la vida tratando de ser un ejemplo, no un ejemplo como una bandera, pero ser una persona digna, ser una persona con códigos, con ética, dejando un mensaje, es decir, no buscando ser una persona exitosa. Por ahí porque, mi educación fue así. Tengo la fortuna de tener una familia maravillosa, con 6 hermanos, una familia muy unida, que me ha dado una educación muy, muy ética. Y eso se nota, yo lo noto en la gente. Vos te das cuenta cuando alguien fue criado con amor y alguien que no. Y segundo, porque me parece que la vida pasa... Por pasar dejando algo interesante y también la vida se ha encargado de matarme un poco a palos como para enseñarme un poco. Entonces, a mí casos como la desaparición de mi hermano en marzo del 77 delante de mis ojos, estar con Federico 2 años enfermo, dándole de comer, viéndolo morirse. Son cosas que te hacen ver realmente dónde están los valores de la vida. Esos hechos me sucedieron en momentos de muchísimo éxito, de condiciones económicas que supuestamente te resguardaban de todo y no había dinero que lo solucione. Entonces, todo ese tipo de cosas te hacen ver o me hicieron ver a mí o pensar a mí que los verdaderos valores están en otro lado.
De bueno, valores nombrás, se trata, ¿no? Seguro. Nombrás dos casos que sucedieron mientras ya existía virus con la desaparición de tu hermano. La desaparición o de Jorge, empezando, ¿no? Yo estaba en cuarto año de la secundaria, yo empecé a tocar el virus, empezó en el 79. 79, y claro, dos años después. En el 77, sí. Y con lo de Federico, sí, obviamente. Sí, uh-huh. Claro, claro. Y lo de Federico fue en pleno éxito de la banda. Y yo me acuerdo de haber recorrido con mi padre el mundo, con valija, con dinero, a ver cómo lo curábamos y nos servía. Y me acuerdo con mi papá, que era un hombre que fue muy humilde de chico, después logró tener una muy buena posición económica, pero que sabía lo que era el sacrificio. Me acuerdo que siempre me contaba que de chico no tenía juguetes, pero tenía un vecino que se los dejaba mirar. Mira el punto que habrá llegado a vivir. Entonces era un tipo que conocía lo que era el sacrificio. Y me dijo, la verdad que me sacrifiqué toda la vida para lograr una posición económica y para darles todos a ustedes. Y me doy cuenta que ahora se me van, o por una enfermedad o por una desaparición, claro. Y la plata, con la plata no hago nada. Y por ahí tanto tiempo que dediqué al trabajo lo perdí de estar con ustedes, ¿no? Claro, claro. Y se jubiló a los 53 años, dejó de trabajar, digamos. Y no, yo mi tiempo libre lo quiero pasar con mis hijos, necesito también nutrirme. También a mí me impresiona un poco la gente que está todo el tiempo sacando cosas por la boca. Y digo, ¿en qué momento? O sea, pues cuando duermen no creo que lean ni que hagan nada. Entonces, ¿en qué momento se están nutriendo de algo para tener tanta sapiencia? Para, ¿no? Puedes hablar, claro. Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, hoy estamos hablando de Virus, una banda de 32 años, pero me imagino el momento de la muerte de Federico y hubo así como un lapso en el cual se separó la banda, me acuerdo de Aguirre, de ese proyecto, de ese disco. ¿Qué momentos para vos Virus pudo pasar a ser pasado y decir, bueno, doy vuelta a la página? Pero evidentemente no pudieron, ni vos ni Julio pudieron desprenderse. No lo pensamos nunca porque primero, Virus nació sin Federico. El grupo lo armamos, Federico vivía en Brasil cuando armamos el grupo, de hecho cantaba una chica. Y prácticamente el 70 o el 80% de las canciones de Wow Wow, que es el primer disco, fueron las que grabamos en un cassette y nos fuimos con Julio, nos subimos a un avión, fuimos a Río y dijimos, mirá, está esto, ¿te interesa venir? Y volvimos en el mismo avión, los tres juntos. Claro. Es decir que Virus me parece que trasciende un poco la... Lo que pasa es que hay una cosa que es la imagen que tiene la gente de un grupo y otra cosa es lo que es la interna de un grupo. Normalmente, hoy yo estoy haciendo acá la nota y en líneas generales me llaman a mí para hacer las notas porque soy el que estoy cantando, pero lo cual no significa que yo sea la persona influyente o el frontman, claro. Realmente sí, pero no el líder como generalmente encabezan los titulares. Y es más, yo te diría, si yo te digo que me nombres un éxito de Virus, te puedo asegurar que en el 90% de los casos vas a nombrar una composición de Julio, no de Federico. Seguramente. Pero bueno, obviamente tampoco... Percepción, bueno, también es cierto que verlo a Federico arriba del escenario, para los que tuvimos esa suerte, era como muy impactante. Sí, sí. Y claro. En general el frontman, vos lo sabés, es el que está adelante. Y bueno, los demás están un poquito más atrás en el escenario y por eso tal vez sea, ¿no? Sí, pero me refiero... Sí, sí, también entiendo esa cosa, que la dinámica de la banda... Funcionaba como un... Pero en todos los sentidos, porque... un grupo, más allá de lo que es la composición o la autoría, es decir, la letra, la música, después hay mil funciones que se cumplen. Entonces había gente que era realmente importante para sostener al grupo, por ahí desde funciones que la gente no entiende. Más silenciosas, tal vez. Que es más silenciosa, como en el fútbol, ¿viste? Generalmente es raro que los elogios vayan para. En general van para los habilidosos, para lo que hacen los goles. Sí, pero, totalmente.
pero hay gente que hace un trabajo por ahí tanto o más importante para que eso suceda y no son las estrellas. Totalmente. Marcelo, bueno, si te parece, esperá, vamos a retroceder en el tiempo. Sí, sí. Vos mencionaste a Luis Alberto Spinetta, dijiste como un norte, pero supongo que en algún momento también habrá sido, cuando todavía no estaba la música de por medio, habrá sido como esa cosa de verlo allá. No sé, yo me lo imaginaba que vivía en un Olimpo de nubes. No podía pensar cuando era chico que iba a pagar las cuentas al banco. Por eso también por ahí está esa idea nuestra del héroe y de verlo de esa manera. ¿Qué te provocaba vos, Spinetta? ¿Cuándo empezaste a escucharlo? ¿Cómo fue eso? Yo no sé si yo soy un caso atípico, probablemente sí, pero no me parece. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida tuve en mi cuarto un póster de un grupo de rock, ni mucho menos. Nunca me fanaticé ni idealicé en general los personajes. Por eso yo lo nombré como un norte. Es decir, más bien me provocan respeto. Pero te digo que a mí, poniéndome del otro lado, a mí me asusta y muchas veces he tenido problemas con fans. Porque hay una cosa, hay un costado que es medio hasta psicótico a veces. No lo digo para que se sientan mal los fans, pero es que hay casos y casos. A mí me ha preocupado ver gente o saber que gente tiene su cuarto lleno de fotos mías o de Virus, de la banda. Aparte hay una cosa. Yo en general hago ejercitaciones y hago, trato de hacer descargas con profesionales, porque uno recibe un montón de energía. Vos estás tocando y tenés, no sé, un viernes a la noche tenés 5.000 ojos que te están clavando acá. Y no deja de ser una energía. A mí especialmente me preocupa. Me preocuparía, por ejemplo, ver a mis hijos con su cuarto lleno de pósters de alguien. De hecho, mis hijos no tienen eso. Tampoco lo considero delictivo, ni mucho menos. Estoy nombrándolo como una figura porque, en mi caso, yo tenía en ese momento el disco de Almendra, estaba Muchacha, Fermín, bueno, y tantos otros temas maravillosos. Pero bueno, era escuchar la música de él, era todo el tiempo poner el disco y escuchar y volar con algo que me parecía mágico y con una puerta que se me abrió a un mundo nuevo, no puntualmente por ese disco, sino porque, digamos, fue el disco por ahí que me abrió la cabeza al mundo de la música. No como músico, sino como oyente, ¿no? Claro, claro. ¿Te pasó con alguien más en paralelo a Almendra en ese momento? Sí, extranjeros. Nosotros en esa época teníamos... Federico viajaba mucho. Se había ido unos años a Londres, se fue, creo que terminó el secundario y se fue un año, se fue por unos 10, se quedó un año, no sé cómo fue, pero trajo un montón de discos de lo último que salía allá, y en ese momento las diferencias eran muy, muy grandes, de decir, un disco que allá era un éxito, acá era un éxito 5 años después, pero lo estoy diciendo absolutamente... Siempre doy el mismo ejemplo, pero fue muy, muy increíble. Nosotros en el año 79, Federico trae de un viaje Regata de Blanc, de Police. Creo que de Police vino en el 82. Sí, acá, 81, sí, creo. Sí. 81, 82. Yo fui a Obras y a New York City. Obras no estaba ni la mitad lleno. O sea, era un grupo prácticamente desconocido. El año 85, Police es un grupo, o sea, estoy hablando de 6 años de diferencia, era muchísimo. Roxanne, 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 Roxanne,
yo escuchaba, por ejemplo, en el año 79 escuchaba a David Bowie, a Lou Reed, Ney Mato Grosso, escuchábamos mucho, no sé si saben quién es, pero es un músico de Brasil. Claro. Y también un poco los discos que le nombro muestran un poco la diversidad y que no había una cosa, bueno, yo, heavy metal o yo. Claro. Y eso también creo que ayudó mucho en Virus, porque en los principios que fueron muy difíciles, que fuimos muy criticados, y es la única parte de Héroe que puedo asumir en un porcentaje, fue haber bancado, digamos, tanta resistencia, empezando por mi familia. Yo había acabado de terminar el Colegio Nacional sin haberme llevado ninguna materia. O sea, era como una especie de la última esperanza, porque mis tres hermanos habían estudiado, Federico, Jorge, habían llegado cuarto año o tercero de arquitectura y ¡pum! Uno se metió en política, el otro en música, y yo era como la esperanza, sobre todo de mi viejo. La esperanza del profesional, ¿no? Claro. Dijo el doctor, claro. Y me acuerdo que un día le dije que cuando terminé de el secundario tenía que decidir qué carrera iba a seguir. Tenía un lapso muy corto y le dije, voy a ser músico, y lo primero me dijo, puta, nunca un gerente de Coca-Cola. fue la frase de él. Muy bueno. Después al año, a donde iba a tocar estaba él adelante, en la primera fila, en Ushuaia, en donde fuera. Claro, claro. Pero esa cosa de que el nene se superara. Claro, bueno, y eso de todos lados. O sea, íbamos a una compañía y me decían, flaco, con esta música no vas a vender un disco. Entonces, justamente ahora estoy compuso un tema que habla un poco de eso, ¿no? De todos los no, que digamos, para uno lograr ser diferente. Hoy te dicen, che, qué grande, Moura, qué bueno. Sí. Hoy me lo decís, pero hace 5 años me decía, flaco, con esto vas. O sea, si yo hubiera hecho caso a lo que me decían, no existiría Virus. Entonces, eso yo creo que es una. Hubiese estudiado una carrera, sino, claro. Sí, de hecho estudié veterinaria, porque terminé el secundario, en el Colegio Nacional se hacía una troupe, que era de fin de año, se hacía como una especie de parodia de todo lo que se había vivido en el colegio. Y yo me involucré tanto en todo lo que eran sketch y escribir los sketch. Creo que fue mi patadón artístico inicial. O sea, mientras todo el mundo estaba estudiando cursos de. ¿Cómo se llama? De ingreso para la facultad. No, vocacional. Orientación vocacional. Yo estaba escribiendo los textos de esta troupe. Entonces, cuando termina la troupe, yo tenía 20 días para decir qué estudio, y no tenía la más pálida idea, no tenía pero nada. Y me acuerdo que en un momento estaba así en la cocina de mi casa pensando y me doy vuelta así, estaba el perro mirándome así, y dije, veterinaria. Para que no te metan el perro. Y me metí en veterinaria y a los 3 meses me trajeron una oveja con un ojo así. Claro, me gustan los animales sanos. Sanos, claro, divinos. Así que me fui, pedí permiso para ir al baño y acá estoy. Buenísimo. Me están esperando. Hablando de los no, de los impedimentos, Pettinato suele decir que en los 80, bueno, estaban todas las bandas por un lado y Virus por el otro, como que eran. Ya una banda, claro, empezaron en el 79 y cuando fue todo el boom de la primavera alfonsinista, Virus ya era una banda hecha y derecha, con unos cuantos kilómetros recorridos. Bueno, más o menos. Fue una ventaja para ustedes, de alguna manera, esos no iniciales y el haber empezado un poquito antes. Muy optimista tu parte, es decir, nosotros empezamos del 79 al 83. Pero por eso, toda esa etapa oscura del país. Nos fumamos 40.000 naranjazos, puteadas. Y sobre todo, igualmente, no es que nos alentaban, pero en algún punto nos parecía. Primero, Fede, que yo siempre también lo considero una persona muy, muy inteligente, siempre decía algo así como, no decía ladran Sancho, pero decía algo como, evidentemente estamos tocándoles algo, porque lo peor que te puede pasar es que te ignoren. Si un grupo no gusta o no pasa nada, te ignoran. Nosotros generábamos o mucho odio
o fanatismo total. Al principio eran 3 fanáticos y 6 millones de odiantes. Y después eso fue cambiando. Pero era muy hippie todavía, ¿no? El rock argentino. Sí, de alguna manera había que cambiar sí, el chip. Y también a mí me asombró mucho el fascismo que había de los medios gráficos, hasta de los medios gráficos que eran supuestamente más progres, que fueran tan terminantemente. Es decir, no había una crítica que eran despiadadas y tremendas, pero que hablara de música. Sí, sí, sí. O sea, era todo si nos vestíamos así, si nos poníamos así, pero nunca. Porque aparte no podían decir, porque nosotros teníamos un. O sea, nosotros ensayamos durante los 2 primeros años, antes de salir a tocar, ensayamos 12, 14 horas diarias. Más allá de que te guste lo que hagamos o no te guste. O sea, el grupo era un violín, porque claro. Te imaginás que los temas eran 11 temas que los tocabas 40 veces por día durante dos años. Entonces, sí, no entonces eran nada. Fríos, porque habían ensayado. Esa no, esa la palabra era profesionales. Demasiado profesionales, que era un problema bárbaro, ¿no? Sí, era no tener sangre. Claro. Cuando en realidad lo que implicaba era trabajar 5 veces más. Es decir, sí. Nosotros íbamos a un teatro y íbamos a las 5, en vez de a las 5 de la tarde, íbamos a las 11 de la mañana, sin un mango, compramos plásticos, apuntábamos las luces que nos miraban. Claro. ¿Cómo vas a apuntar la luz? Porque vos ibas al teatro a ver un show y la luz apuntaba al pelado de la primera fila, o sea. Mover una luz era como, viste, antiarte. Y además hacían partiditos de fútbol arriba del escenario, digo, no sé, sí, esa cosa. Eso fue parte de una época que fue muy linda también porque nos gustó mucho la idea de empezar a incorporar gente tomar el show como un espectáculo integral. Entonces, bajo la dirección de Lorenzo Quinteros, que es un actor tremendo y un director tremendo, con Jean-François Casanova, que también un actor genial, Alejandro Cervera, coreógrafo del San Martín, todo un grupo de gente que ideamos un concepto de hacer del espectáculo una cosa como más integral, claro. Con más componentes, y bueno, hubo un par de años de bastante locura, pero es bastante insostenible. Digamos, girar con eso. No, claro. Si no, ya claro. Serías como una compañía de teatro. Claro, tremendo, claro. Pero pensaba también en esto decías, bueno, al principio eran pocos los fanáticos, después hubo más y más. También ustedes desconcertaban en toda esa época porque cada disco era distinto al siguiente. O sea, no había dos discos. Al anterior, sí. Quise decir eso. Cada disco era distinto al anterior y eran muy marcadas en algunos casos. Las diferencias, bueno, con Agujero Interior era como muy fuerte y después también y por ahí había que... También ahí había un mensaje, ¿no? O sea, no era... Bueno, es que es precisamente de lo que te hablaba hoy, de ser ético y de tener códigos. Para nosotros la música nunca fue un negocio. Hace 32 años que vivo de la música, pero fue una devolución... Yo creo que un agradecimiento de la música de que alguien la trate así, porque nosotros somos conscientes que no sabemos nada. A pesar de que estemos hace 32 años, yo no sé nada de música. O sea, muchísimo, jamás, no me alcanzaría ni 1000 vidas para decir. Cuando viajo en un avión y tengo que poner profesión, pongo otros. Músico me queda enorme. Entonces, para mí la música es descubrir. Y también nos traía problemas con las compañías discográficas, porque suponete en Agujero Interior, que fue el tercer disco, que fue un disco como más a tierra, más rock and rollero, y fue el disco que por ahí nos lleva más a que la gente entienda un poco que no estábamos locos, sino... que era intencional. Claro. Vendemos unos cuantos discos, un número ya muy importante, y al disco siguiente hacemos Relax, que no tiene nada que ver. La compañía nos querían asesinar, pero vendió mucho más.
Y pasaba lo mismo, cuando nosotros mostramos el disco, la compañía dijo, ustedes están locos, o sea, acaban de hacer un éxito y cambian la fórmula. Otra vez, si le hubiéramos hecho caso, no hubiéramos hecho Relax, y así sucesivamente, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, pero con la inercia de lo que venía vendiendo Agujero Interior, arrancó la venta de Relax, ¿no? También pasaba eso antes. Sí, lo que hoy pasa en día es que lo podés escuchar todo antes de ir a comprarlo, antes que... Va, yo me acuerdo de, lo que pasa es que eso de sucede, elegir los discos por las tapas, quizás. Totalmente, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. Eso sucede en situaciones en donde vos tenés poder. ¿Qué es el poder? En ese momento te lo daba el hecho de que hayas vendido discos y de tener público. Hoy sería bastante difícil porque hoy prácticamente no se graban discos. Se graban discos solamente de artistas que se sabe... que por lo menos van a recuperar lo que invierten. Entonces no hay proyectos nuevos, los hay por otros caminos, claro. ¿No? Pero no por la vía de la industria discográfica, que por otra parte se encarga de sostener un negocio, no el arte, nada que ver. No pretendamos que una compañía discográfica defienda el arte, sería una utopía y un error y darse la cabeza contra la pared. Mencionaste a Spinetta y mencionaste también esos discos que trajo Federico de afuera, Lou Reed, Bowie. ¿Qué discos eran en particular? Quería saber. De Lou Reed, Transformer, que para mí fue el disco más lindo de Lou Reed, que creo que está, no sé si está producido por Bowie. Por Bowie, claro. Y cantan varios temas Bowie, hace coros. De Alice Cooper's Goes to Hell, que también es un discazo. Después, el primer disco que tuve en mi vida me lo regaló Federico y fue Tarkus de Emerson, Lake and Palmer, que para mí era como leer en árabe, o sea, una cosa incomprensible. Zappa. Leer en arameo, entonces. Sí, sí. No, me resultaba más loco Emerson. Emerson, Lake and Palmer, porque ahí empezó como la parte sinfónica, que después vino Yes y esos grupos. Sí, Zappa era loquísimo, pero en algún punto es como que lo asimilaba más yo. Claro. Sí, yo pensando en lo que después fue tu música, por ahí era como más cercano y lo otro como más distante, ¿no? Sí, nunca Virus fue un grupo que se acerque a esos grupos como Yes, como Sinfónico, que básicamente también tienen otra característica, pues son en general grupos más técnicos, que tienen una gran técnica, y Virus es un grupo de amigos, por ahí con una sensibilidad hacia la música. Nosotros nacimos, mi mamá tocaba el piano, entonces vivíamos arriba de los instrumentos siempre, pero nunca tuvimos una formación. Y siempre que he estudiado, yo estudié, por ejemplo, un año estudié piano y una profesora, me acuerdo, una señora grande, cuando al cabo de 3 meses de querer explicarme algo, lo entendí, me di cuenta que yo lo sabía naturalmente eso. Claro. Y en algún punto hay una diferencia entre el compositor o el creador y el intérprete. Nosotros nunca hemos interpretado nada. Hemos hecho una vez un tema de homenaje a Sandro, que nos da atmósfera pesada para el disco de homenaje a Sandro. Carolina, que es una versión de un tema español. Pero que el original es con piano y lento, es un tema lento,
Pero después, toda la vida, yo he hecho música que he compuesto. Claro. Y digo que he compuesto porque por más que la haya compuesto Julio, Federico, siempre la hicieron conmigo. O sea, claro, no es que a mí me dijeron, mira, es esto. O sea, todos los teclados de Virus los hice yo, no me dijeron, tenés que hacer esto. Y hay una diferencia muy grande entre un intérprete y un compositor, lo cual no quiere decir que uno sea mejor que el otro. ¿Y de compositores hay algunos que tengas así como admiración de los logros a los que llegaron? Y hay gente que tiene mucha facilidad. A mí, por ejemplo, me llama la atención la facilidad o la naturalidad que tiene Andrés Calamaro para hacer sobre todo sus letras. Estado con él y por ahí ven un tipo que escribe las letras en 5 minutos y quedan plasmadas por años. Por años, ¿no? Claro. Pero es un ejercicio también. La otra vez hablaba con un músico, intérprete, digamos, de esas personas que los llamás y mañana y te leen la parte y tocan. Y me decía, ¿cómo me gustaría poder crear mis propias canciones? Porque también la gente de mucho estudio a veces tiene como ciertos vicios, ¿no? O para decirlo de otra forma, o para decirlo como un defecto mío, yo por ahí pude romper esquemas por no saber música. Claro. Por no conocer esos esquemas. Digamos, exacto. ¿No? Y muchas veces cuando yo dejé de tocar el teclado y vinieron tecladistas realmente buenos, no como yo, que no era un buen tecladista, me decían, no, va con re bemol, no va. Y le digo, pero es que es un decreto de Dualde, que o sea, estamos tocando rock and roll. Claro, o sea, claro. No, me decía, sí, claro, tenés razón. Qué sé yo, en música clásica puede ser otra, el mambo, pero en rock, por ejemplo, una disonancia. Nosotros tenemos muchas cosas que son disonantes, pero a veces son alertas al oído, qué sé yo, una ambulancia es una disonancia. Por eso te provoca ese efecto de que te pone nervioso. Claro, entonces, claro. Vaya, si en el rock and roll hay cosas que te ponen nervioso. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué otras fuiste incorporando a lo largo de los años? Digo, ¿qué otra qué? ¿Qué otras de esas disonancias o influencias? No. Lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, cuando iba a buscar un tono, yo no sabía ni cómo. Yo empecé tocando los teclados y tenía papelitos que decían do, re, porque tocaba con un dedo, con dos. Y esto grabé el primer disco así. Yo soy convencido de que uno, es decir, el instrumento es, como la palabra lo dice, un instrumento que expresa, digamos, lo que uno tiene por decir. Claro. Lo importante es que uno tenga algo por decir. O sea, vos lo podés ver en, no sé, en una vidala, un tipo con un bombo y cantando y te parte el corazón. Y no, teniendo algo por decir, obviamente que es mucho mejor, o sea, el instrumento también es como una especie de vocabulario. Es decir, claro, si estás limitado, va a ser difícil que puedas expresarte bien. Obviamente que, yo estoy hablando de cuando empecé, fue así. Claro. Pero sí me permitía, y es el día de hoy, que yo a veces toco con Julio, que también es autodidacta. El otro día estaba tocando con un músico así muy bueno técnicamente, que sabía mucho. Y le paso el tono de un tema que estaba haciendo y me dice, este es un fa cuarta disminuido con palanca al piso. ¿Qué es? Hundido. Uy, yo hice eso, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo voy buscando con la oreja el tum, tin, ta, tin, ta. Como quiero. Te das cuenta que en el avión no tenés que poner otro, tenés que poner músico, te lo está diciendo no, toda esta no, gente. Tengo que poner fa menor disminuido con palanca al piso, totalmente. ¿Y como cantante o como frontman? Porque bueno, y el obviamente principio Federico. Fue muy...
En principio fue muy bravo. En principio fue muy bravo. No me preocupaba tanto la comparación con él, porque nunca pretendí compararme con él. Pero yo me acuerdo que yo estaba atrás de tenía como 4 teclados yo, así, que me armaban una especie de trinchera. Claro. Y llegué a tener un momento donde tenía un asistente que le agregaba una picadita con salame y aceitunas, en serio. Porque un día se lo dije en joda y se lo tomó muy en serio. Entonces y es más, uno de mis sueños era tener, porque yo tenía 2 teclados acá, 2 acá, y acá tenía un tercero que yo lo quería volar y poner una parrillita andando, ¿entendés? En el escenario. Bueno. Me parecía ideal. Claro. No llegué a tanto, pero el sí logré la picadita, la logré, que eran aceitunas, queso y un gancia, perdón por la pulsia. Espectacular. Entonces, pasar. Y aparte yo era el profesor loco, porque cuando grabábamos en los estudios, tanto Federico como Julio Federico tocaba teclados muy bien, mucho mejor que yo. Federico claro. Tocaba Mozart en piano, así, fantástico. Entonces grababan ellos, y en vivo después estaba yo solo. Entonces un técnico me había inventado lo que hasta entonces no existía, que era una palanca mediante la cual yo con un teclado gobernaba a todos los demás. O sea, si ponía para abajo, sonaba uno que estaba en la otra punta del escenario, para arriba, sonaba el de arriba, para abajo sonaba este. Lo había inventado él. Media palanca era, digamos. Claro, bueno. después salió el aparato. Pero este lo inventó Ramiro Fernández, un genio, que era nuestro stage manager. Así que yo estaba rodeado de todas esas cosas. Y era 45 escondida. Arriba, 22 abajo, 33 acá, 22. Entonces era como una especie de profesor loco, ¿viste? Claro. Y de ahí a pasar al frente. Pelado, claro. Y me acuerdo, yo esto lo comento siempre, es un poco aburrido que lo siga comentando, pero en un momento me fui a un costado, me acerqué a un asistente y le dije, no sé, dame una raqueta, algo para tener en la mano. Porque me quería cortar de acá los dos brazos. Claro. Y me costó mucho. ¿Y tomaste algún referente por ahí para moverte en el escenario y eso? ¿De ver videos no, o cosas? No. Tal vez me equivoqué mucho. Qué sé yo, también todo eso sucede en el medio de un duelo muy fuerte. Entonces, porque nosotros no paramos en ese momento, nosotros paramos 2 años después. Entonces era una mezcla de situaciones, sumado a comparaciones a veces odiosas de gente que, viste, aprovecha que estás en el piso para patearte, ¿entendés? Entonces nunca me olvido una, que también es algo que comenté siempre, pero que viene al caso, una conferencia de prensa en Chile que dimos, esas conferencias de prensa, mesa larga con mantel hasta el piso, blanco y micrófono, entonces estábamos... Estaba yo, el productor chileno, no sé quién, Julio. Yo tengo una relación genial con la gente chilena, me parece divina y ha sido siempre muy cariñosa con nosotros. Por eso no quiero que se ofendan lo que cuento, pero uno me dijo, ¿por qué imita ahí a tu hermano? ¿Por qué imita ahí la voz de tu hermano? Digo esto porque lo digo con cariño por el acento que tienen. Y le digo, no imito la voz de mi hermano. Es más, me lo habían dicho tantas veces que me cansó que me lo diga. Entonces le digo, yo te voy a hacer una apuesta. Le digo, Julio, teníamos micrófonos inalámbricos, metemos los dos abajo de la mesa, hablamos los dos y vos me contestás quién está hablando. Entonces cuando me meto abajo de la mesa, yo me voy gateando hasta donde está Julio, le saco el micrófono y me vuelvo a la esquina. Entonces empecé, y que ahora quién habla, Marcelo, ¿qué tal? ¿Y este quién es? Nunca modificando nada. ¿Y este quién es? ¡Marcelo! ¿Y este quién es? ¡Ese es Julio! Y bueno, salí y le dije, ¿ves? O sea, llamabas a mi casa y... No sabían decían, quién hablaba, claro. Julio, o Marcelo, o Federico, no, era mi viejo. Que claro, sí. Claro. Entonces, por momentos era muy odioso porque me ponía en una situación de que yo intentaba... imitarlo a él y no, nunca fue así, o sea, no, nunca, claro.
Es más, todo lo contrario, yo intentaba despegarme lo más posible de él y ser cuanto antes yo, pero es muy difícil. Ayer hablé con... Me mandó un mail Didi Goodman, que bueno, está laburando en Estados Unidos con tremendo éxito, sí. Con... Ahora está laburando con un productor de Zappa, bueno, de un montón de gente tremenda. Sí, tiene su grupo Brazilian Girls, bueno, un genio. Y bueno, está por ser padre, nos estábamos mandando mails y me mandó un mail diciéndome que estaba empezando como una carrera de frontman y que estaba muy, muy preocupado, no sé si preocupado era la palabra, pero como que no sabía si, o sea, no es fácil. No. Sumado a toda la energía que tenés, los tiempos muertos son tremendos. No me pasa hoy, digamos, después de 32 años, por ahí, digamos, está bien que a mucha gente no le guste ni cómo canto ni cómo me muevo en el escenario, pero por lo menos no me pasa esa sensación de que... De incomodidad, claro. De que termine un tema y que hasta que empieza el otro me pareció que pasara, que me creció la barba, que se me pasó ropa a la moda. O peor, algún desajuste y vos quedás ahí... Y... Eso no tanto porque está dentro de un accidente, pero el claro. Silencio... El silencio es mortal. Yo recuerdo que Federico lo resolvía yéndose del escenario, por ejemplo. Federico se iba bastante del escenario, sí. Pero se iba más, entre tema y tema, se iba más por ahí sin final, un solo largo. Yo al principio también me iba bastante, pero... Pues no, yo ahora estoy cómodo, lo que no sé si está cómoda la gente, pero ya estoy cómodo. Ya. Si tocan todos los fines de semana, yo no creo que sí, que la verdad es que poder. La verdad que estamos tocando mucho y eso es muy reconfortante para nosotros. Y lo cierto es que cuando toca Virus, suena Virus y es Virus. Y... Sí, no, por eso, nosotros nunca tuvimos dudas ni es decir, a uno lo puede hacer tambalear. Una crítica cuando está fundamentada y cuando uno realmente no está seguro, pero no, yo no tengo la menor duda de que el Virus sigue siendo Virus, tiene, o sea, suena igual, tiene la misma energía, y aparte hay una cosa que para mí es realmente impagable, que es que nosotros vamos a una gira, bueno, viajamos todos los fines de semana, ya no somos pendejos. Entonces por ahí, bueno, nos citan a las 5:30 de la mañana en Aeroparque, o sea que salís de tu casa a 2:30, 3, o sea que con suerte dormiste 1 hora y media y no hay uno que no caiga con una sonrisa de acá a acá. No tengo el recuerdo de haber escuchado una discusión en Virus de hace muchísimos años. Y el grupo tiene una unión, y el grupo, cuando digo grupo, es asistentes, choferes, claro, ingenieros, todo lo que necesita, un equipo de gente. Somos un grupo de amigos en donde no hay ningún tipo de diferencia, o sea, todos dormimos en el mismo hotel, todos almorzamos juntos, claro. Y después cada uno hace su trabajo profesionalmente, con esa palabra que da miedo. Ahora, me acuerdo al principio cuando hablabas de la cantidad de horas de ensayo, bueno, evidentemente dio sus frutos porque la década de los 80 debe ser una de las más ridiculizadas por un montón de bandas de los 80 y bueno, esos colchones de teclados, pero Virus es una banda que nunca, que logró salir de esa década vivita y coleando, ¿no? Es, sí, a mí... Que a no, mí... no quedó prendida a la década, al sonido, a los peinados, sí. O algo de bueno, ese pero, momento. Bueno, pero es que algo también, algo debe tener que ver el hecho de que nosotros seguimos tocando. Entonces, el sonido se va ayornando, o sea, a mí a veces yo escucho Guaduado y me encantaría... que esté grabado como suena hoy, porque parecen ardillitas. Entonces todo se va ayornando. Los otros grupos que se disolvieron o que no existieron más quedaron pegados en todo sentido en los 80, en la imagen que tiene la gente de ellos, en el sonido, en todo. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho por haber venido. Por favor. Te vamos a pedir, como siempre que hacemos en el programa, que cierres con un video de Virus. Pero también quería decirte esto, y que seguramente te debe pasar que muchos músicos te dicen que sos su héroe.
te debe haber pasado y pienso en Soda o en muchas bandas que no hubieran existido de no haber existido Virus, así que creo que más allá de los pruritos que se puedan tener con la palabra héroe, lo sos para muchísimos y ha generado eso mismo que a vos te pasó cuando abriste ese disco de Almendra. Les ha pasado a muchísimos músicos. De acá. Sigue pasando, sí, ¿no? Sí, acá tenemos ese testimonio todo el tiempo. Sí, totalmente. Mm. Sí, sin duda. Sí, para mí sigo siendo como. Por ahí asumo ser el norte de mucha gente, como para mí lo fue el Flaco. Bueno, ¿y un video? Y te vamos a pedir un video. Claro. Un video, bueno, hay muchísimos videos. A mí uno en particular que me gusta mucho es Imágenes Paganas. Maravilloso. Nos vamos y gracias. Bueno, Imágenes Paganas. Gracias. Los besos y la ausencia.